Aleluya. Seguimos adorando a un Dios fiel. Así que mira, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Aunque ande por el fuego, no me voy a quemar, y las muchas aguas no me ahogarán. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Hoy bendiga todo mi ser su santo nombre. A ti, Rey, te adoramos y te bendecimos, eterno. Caminaré por el fuego, hoy por la oscuridad, y por la oscuridad. Caminaré por las aguas, caminaré por las aguas. ¿Sabes qué? Caminaré en esta tormenta. Caminaré en la tormenta. Y no me vencerán. Y no me vencerán. Porque Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Y reina y vive para siempre. Su reino es eterno y no tiene fin. Oh, confiamos en sus promesas. Caminaré con sus fuerzas. Caminaré con sus fuerzas. ¿Sabes qué? Y no me vencerá. Y no me vencerá. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré.
puede es mucho más grande que este gigante que tú puedas enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, reinando en gloria. Aleluya. Dijo que aunque el templo está cerrado, la iglesia está viva. Eso es. O sea, la iglesia está trabajando. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor. Sobre todas las cosas, tomamos precauciones, pero creemos firmemente en el poder que hay en la sangre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que se libere tu sangre. Y cuando hablo de liberar, no es que está atada, sino que la activamos en el nombre de Jesús. Activamos el poder de la sangre de Cristo y comenzamos a decretar que todo el que está enfermo comienza a ser sanado por mano divina en el nombre de Jesús. Comenzamos a declarar que en el nombre de Jesús todo virus comienza a desaparecer en el nombre de Jesús. Dios tiene propósito a pesar de lo que está pasando, y Él va a cumplir su palabra. Por lo tanto, declaramos cobertura. Declaro la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, en el nombre de Jesús. La plaga no llegará a tu morada. Y aún toda persona que le ha llegado, declaramos que la misericordia te alcanza, que la sangre te limpia, que saldrás bien de esto. Amén. En el nombre de Jesús, nosotros somos promotores de buenas noticias. Por lo tanto, declaramos que la muerte no te toca. Declaramos vida, declaramos vida en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos la sanidad divina. El poder que hay en la sangre lo activamos sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo, personas que están trabajando. Lo activamos en el nombre de Jesús y declaramos que sobre todo el mundo se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios sobre Italia, Estados Unidos, Europa, en el nombre de Jesús, trayendo vida, trayendo salvación. Aleluya. Y destruyendo este virus en el nombre de Jesús, recordando que a los que aman a Dios todas las cosas obrarán para bien, en el nombre de Jesús. Pastor, adelante. Toma, dame una ayuda más. Léete ese pasaje de Hechos 12, del 1 al 5. Hechos 12, del 1 al 5. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía hacerle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Amén. Gracias, Richard. Gracias. Gracias por tu presencia. Amado, quiero ministrar una palabra que marque la vida de cada uno de ustedes. Voy a ministrar esta palabra como si yo estuviese con un auditorio lleno de personas. Para mí es normal la comunicación en la radio y televisión, hablar, sin embargo, hablar como para un público presente sin estar presente es otra cosa. Sin embargo, quiero ministrarles en el nombre de Jesús. ¿Qué cámara uso? Está, bueno, las dos. Miren, quiero hablar de ese tema sobre iglesia, templos cerrados versus iglesias abiertas y avivadas. Y quiero comenzar primero enfatizando la diferencia entre templo e iglesia. Debo enfatizar eso, por favor. Usted tiene que estar bien consciente de la diferencia entre templo e iglesia. Si yo le digo muchas cosas, yo pregunto y mucha gente tiene respuestas que son un poquito inadecuadas. Si yo le pregunto, ¿qué es la iglesia? Pregúntele a alguien que está en los caminos del Señor, ¿qué es la iglesia? Y fácilmente te va a decir, bueno, la iglesia es un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, para buscar su rostro, para congregarnos. Inmediatamente está confundiendo templo con iglesia. Haga la pregunta ahora mismo, esta tarde, pregúntele a alguno, ¿qué es iglesia? Algunos hermanos que son de la fe,
Es verdad que es normal que uno le llame iglesia al templo. Eso no puedo decir que sea malo. Pero si usted le va a responder una pregunta, a responder la pregunta de qué es la iglesia, entonces usted no puede comenzar con la iglesia es un templo, un lugar donde se reúnen los hermanos a adorar. Falso. Porque puede que una congregación no tenga templo. Puede que un grupo de hermanos se le queme a la casa, se le queme la iglesia, el local, el templo. Se le queme el templo. Puede que lo saquen del templo. Puede que esa congregación no tenga dónde reunirse. Pero es una iglesia. El templo es una cosa, iglesia es otra. La iglesia es la institución que le da seguimiento a la obra de Cristo. La iglesia es la comunidad de gente lavada por la sangre de Cristo, que ha asumido el compromiso de que Cristo sea Señor y amo de su vida. La iglesia es aquella que le ha dicho sí al Señor, a los que le creen, los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos dos pueblos, que Israel y los gentiles. Y de dos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo, porque Dios le ha abierto la puerta a los gentiles. La Biblia le llama gentiles a los que no son judíos. Por lo tanto, están los judíos por un lado, nosotros no somos judíos. Estoy de acuerdo que podemos celebrar algunas cosas al estilo judío, pero nosotros no tenemos que tomar en cuenta todas las celebraciones de tipo judío. Nosotros somos dominicanos, somos no judíos. Entonces, nosotros no tenemos que acoplarnos a todo lo que la iglesia o los judíos establezcan. Nosotros somos iglesia, que no éramos pueblo y que ahora somos pueblo de Dios, que no estábamos formando parte del pueblo de Dios, pero que por medio de Cristo en la cruz, todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, tomando eso en cuenta, haciendo esa separación o esa diferenciación entre templo e iglesia, entonces hablemos ahora de iglesia. El templo puede estar cerrado, pero la iglesia está abierta. Esta iglesia, por ejemplo, tiene su templo cerrado. A nosotros nos duele poder ministrar aquí en este momento, habiendo semanas que no lo hacía, como ya les decía. Pero qué bueno es, y tenemos la tristeza, por ejemplo, de que no tenemos... Tenemos, por ejemplo, las sillas que acabamos de comprar. Ah, bueno, la tiene en pantalla el director. Las sillas son nuevas, las acabamos de comprar y solamente pudimos usarlas un solo día. Lo digo, me sonrío, pero lo digo con dolor. Sillas nuevas que Dios nos ayudó con el esfuerzo de los hermanos, cada uno con un jarrito de moneda. Cada uno ayudando, cada uno sembrando para que esta obra que siga adelante. Todo lo que nosotros logramos es el producto de la fe, es el producto de los hermanos que siembran, que participan. Eso no se va a detener, eso no se ha detenido. El que vaya a creer que la iglesia se fuñó, se fue a pique, se equivocó. La iglesia está compuesta por hermanos comprometidos. No todos los hermanos que asisten a la iglesia son comprometidos, pero aquí sí, hay cientos de hermanos comprometidos. La iglesia no está cerrada. Hay gente que se burla, hay hasta hermanos en la fe, que en lugar de estimular con palabras de unidad como las que yo estoy dando en este momento, dan palabras de división, palabras de desunión. Este no es un momento para nosotros burlarnos del que no usa corbata o del que no usa bigotes o del que usa prenda y del que no la usa. Este no es un momento para hablar de tonterías. Este no es un momento para criticar a los que tengan más recursos y reírse. Esto no es un momento para nada de eso. Esto es un momento para unirnos, para saber que vamos en un mismo barco que está en medio de una tormenta y todos tenemos que estar unidos en un mismo propósito como iglesia. Este es el momento mayor. Alguien me decía, voy a lanzar un día de ayuno y en las redes. Y yo le dije, yo apoyo eso, vamos arriba. Y estimulé a los hermanos que apoyemos eso. Pero también aparecen personas haciendo comentarios feos, que son dañinos hacia otros porque no piensan igual. Y en lugar de eso deberían estar unidos al mover de lo que Dios puede hacer. Este es un momento para que mucha gente busque de Dios. Entonces hablemos de iglesias cerradas.
perdón, de templos cerrados, hablemos de iglesias abiertas. Te voy a dar algunos ejemplos. Aquí encontramos lo que leía Richard en Hechos capítulo 12, que en este tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes era Agripa, Herodes Agripa era nieto del Herodes que mandó a matar los niños cuando Jesús nació. Era nieto de aquel Herodes, de Herodes el Grande. Y entonces este Herodes Agripa mandó a que persiguieran a los cristianos en este momento y que metieran en la cárcel a muchos de ellos. Mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, Santiago o Jacobo, el hermano de Juan. Entonces, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pero él cometió un grave error, porque por un lado fue un error meter preso, perseguir a los cristianos, porque los cristianos tenían el templo cerrado, pero las iglesias estaban abiertas, gloria a Dios. Ellos tenían los templos cerrados, por decirlo así. Lo que había era mucha persecución, y a causa de la persecución los cristianos se distribuían por donde quiera, salían corriendo y el Señor iba sumando. Dice el verso 19 del capítulo 11, por cierto, léalo conmigo si puede, Hechos 11, 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. En otras palabras, ellos querían, los enemigos, cierren los templos. Ok, templos cerrados, pero la iglesia no la podían detener. El gobierno ha decretado que no se hagan reuniones, ha decretado que los templos se cierren. Eso no es una persecución, no hay problema. Templos cerrados, pero no nos pueden impedir accionar. No pueden impedir que prediquemos, no pueden impedir que usemos las redes, no pueden impedir que reunamos alimentos. Dicho sea de paso, la iglesia no puede estar maniatada, unida y dependiente solamente de que el gobierno nos dé raciones de alimentos. ¿Qué fue eso? ¿Quién dijo eso? La iglesia tiene que hacer su propio operativo, como nosotros lo estamos haciendo. Si quiere, acérquese para que vea. Nosotros lo estamos haciendo. En este lunes nosotros estamos reuniendo decenas de raciones de alimento. Usted lo puede ver. No le vamos a subir fotos, no vamos a publicar nada de eso. Pero nosotros no, las raciones que vienen del gobierno, que recibimos varias decenas de fundas hace poco, y gloria a Dios por ellas, pero no dependemos solo de eso. He visto pastores que están reclamando que nos den algo. Por Dios, levantémoslo con los hermanos. Hay gente que no se compromete con la iglesia, que no solamente asiste, pero hay gente que está comprometida, que ofrenda, diezma y que lo seguirá haciendo a pesar de eso, de esta crisis. Traiga, lleve alimentos a su congregación. Del saco de arroz que usted tiene, de las 10 libras, saque 2. Si no tiene dónde llevarla, llévela a otro lado, llévela a un vecino. Si no, llévela donde nosotros. Venga, que lo vamos a bendecir a personas, no solo de la iglesia, sino a personas que están necesitando de algún tipo de alimento y de ayuda. La iglesia no está cerrada. Estos hermanos estaban avivados. Y la mano del Señor, dice el verso 21, capítulo 11, la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Repito, los templos estaban cerrados, la iglesia estaba abierta. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Antioquía, el lugar donde llamaron cristianos por primera vez a los servidores de Cristo. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Este Bernabé fue un hombre digno, un cristiano de gran nivel, un gran hombre de Dios, este Bernabé. Y era, dice la Biblia, que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo.
Y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y observe esto. La iglesia estaba tan activa, no estaba indiferente a lo que Cristo, quería que la gente hiciera. Usted recuerda en los tiempos en los que Cristo estaba con los discípulos, que en varias ocasiones le dijo, Padre, Señor, despide a la gente para que vayan a comer. ¿Recuerdan? Eso es un símbolo de iglesias cerradas. ¿Entiende? Ese no era un templo. Ahí no, en ese tiempo no estaban tanto los templos de la iglesia que Cristo dejó establecida. Estaba la ley mosaica, etcétera, estaba la sinagoga. Pero las iglesias estaban cerradas. ¿Por qué? Porque Cristo andaba con los discípulos, pero los discípulos tenían su mente limitada. Por lo tanto, los discípulos lo que dijeron fue que, Señor, deja que ellos se vayan. Pero Cristo le dijo, ey, esta iglesia está abierta. Esta aplicación la estoy dando yo parafraseando, ¿no? La iglesia no está cerrada, denles de comer. O sea, participen con las necesidades de la gente. Hagan que la gente tenga alimentos. Vamos arriba, denles de comer. Pero que no hay nada, claro que no. ¿Qué es lo que hay? Tráiganme lo que hay. Y entonces de lo que hubo, Cristo lo multiplicó. ¿Qué es lo que tenemos? Unos peces, unos pocos panes. Bajamos arriba. Y en varias ocasiones aparece el Señor multiplicando alimentos para que comiera toda la multitud. En otras palabras, hubo momentos en los que los discípulos estaban con Jesús, pero sus mentes estaban cerradas. Así que la iglesia en cierto momento con Cristo al lado estaba cerrada, porque los discípulos no entendían. Quisieron echar fuera un demonio y no pudieron. En ese momento, por decirlo así, la iglesia, no las cuatro paredes, la iglesia estaba cerrada. Si yo no puedo echar fuera un demonio, entonces esa iglesia que yo represento o usted forma parte está cerrada, porque no tiene poder para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y que sean sanados. Si se sanaron o no, no lo sé, pero yo tengo autoridad para orar. En otras palabras, la iglesia que pastoreamos, compañeros pastores de todo el mundo, no las dejemos cerradas. Nuestros templos están cerrados, pero las congregaciones estén abiertas, disponibles. Y entonces los discípulos tuvieron una medida interesante, porque aquí surge una necesidad. Este profeta que Dios usó en dos ocasiones de manera clave, Agabo, dice, ay, está el Señor diciéndome que va a venir una gran hambre en toda la tierra. Y esto sucedió en tiempo de Claudio, tal y como él dijo, sucedió. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¡Aleluya! Esto lo escribieron como para esta época. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad, Richardson? ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Por qué? Porque está diciendo aquí el Agabo, y la iglesia accionó. La iglesia accionó. La iglesia dijo, pues vamos a reunir. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y por lo tanto, como Bernabé estaba ahí y Pablo, entonces enviaron con ellos alimentos a Jerusalén. Hicieron enviándolo a los ancianos de mano de Bernabé y de Saulo. Llevaron alimentos. En otras palabras, estoy pidiéndole al pueblo de Dios que se desprenda de algo. Que haga como hizo mi esposa esa mañana, que me sorprendió. Y no me sorprendió del todo, porque así nosotros lo solemos hacer. Pero en ese momento no estaba pensando en eso, y ella comenzó a echar cosas. ¿Y qué fue? ¿Nos va a dejar sin comida? ¿Y qué va? De todo lo que los hermanos trajeron, también a nosotros nos dieron una ración. En otras palabras, y otro hermano nos dijo, mira hermano, yo le mando un saquito de arroz para usted. Yo no lo pedí, pero nos lo mandaron.
Aleluya. En otras palabras, accionemos. Accionemos. Vamos a compartir el pan. Vamos a compartir el queso. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a predicar. Vamos a invitar a la gente a recibir a Cristo. No lo podemos invitar a la casa. Nosotros teníamos un plan de oración en los hogares, matutinos, los sábados. Los hombres nos movilizamos en esta iglesia, el ministerio de hombres, todos los miércoles, menos uno al mes, porque hacemos un culto una vez al mes masivo. Y los demás son en las casas. Es duro no poder hacer eso, no poder reunirnos en las casas. Pero la palabra de Dios no está presa. El templo cerrado, la iglesia completamente abierta. Entonces, cuando vemos el capítulo 12, que fue el pasaje central que hemos leído, nos encontramos entonces con que Herodes echa mano a algunos de la iglesia. ¿Por qué los manda a maltratar? Por lo que ya vimos en los versos anteriores del capítulo 11. O sea, el cristianismo estaba encendido. Había un mover del Espíritu de Dios, un avivamiento tremendo. Las almas se estaban convirtiendo y el diablo dice, ¡ey, eso hay que pararlo! Y por lo tanto usó a Herodes para que se trancara el asunto y mandó a meter en la cárcel, mató a uno de los apóstoles. Y viendo que esto había agradado a los judíos que no estaban de acuerdo con los cristianos, entonces dijo, vamos a hacerme el gracioso. Entonces mandó a prender, a llevar preso también a Pedro. Mal, se equivocó. Porque esa prisión de Pedro lo llevó a la muerte. Ay, ay, ay. Esa prisión de Pedro llevó a que este engreído pasara a la muerte. Más adelante, ustedes lo verán. Tomaron preso a Pedro. Le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen. O sea, este tipo no se me puede escapar. Porque el plan era dejarlo preso y luego ponerlo, exhibirlo. Como matamos a Jacobo, lo vamos a matar a él, lo vamos a exhibir y lo vamos a juzgar públicamente y a matarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En otras palabras, vamos a matarlo también a él, vamos a burlarnos de él. Pero se equivocó este Herodes, se equivocó. ¿Por qué? Porque la iglesia hacía incesante oración por él. Porque la iglesia estaba, oye lo que dice el 5, 12 de Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Roberto, tú eres mi único público aquí presente. Quiero que repitas voceado esta expresión. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En otras palabras, la iglesia estaba clamando por Pedro. Pedro estaba preso, pero ¿qué pasa? Que la iglesia estaba orando, pero no creía del todo que Dios podía liberarlo de la cárcel. Oh, aleluya. Por eso cuando si usted tiene algún problema de salud con este coronavirus o con lo que sea, crea que Dios lo puede sanar, créalo, porque Dios puede sanarme. A veces no nos sana y su plan es llevarnos, no hay problema, pero cuando Dios está en el plan de sanarte, y acuérdate que a veces tú puedes por tu fe mover a Dios, no por tu necesidad, sino por tu fe. Puedes mover a Dios a que te sane y en el nombre de Jesús tú le dices, Señor, yo tengo fe. Pero la iglesia estaba orando sin cesar, eso era lo bueno. Los templos cerrados, pero la iglesia no estaba cerrada, estaba sin cesar orando por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ya el asunto viene mañana lo sacamos al público. Mañana va a ser el show. Mañana nos vamos a burlar del apóstol Pedro. Es una victoria matar a uno de los más claves en el trabajo del evangelio, de los discípulos de primera línea de Cristo. Es una victoria la que vamos a tener. Prepárense mañana. Permítame bromear con esto. Atención, le estoy haciendo una llamada de WhatsApp a los muchachos de la cárcel. Preparen el asunto, que mañana nos vamos a burlar de ese apóstol Pedro. Entonces,
Estaba durmiendo, sin embargo, Pedro, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Oye, ¿cómo era el asunto? Dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. En otras palabras, no hay manera de que este individuo se nos pueda escapar. Eran cuatro grupos de cuatro, eran 16. Todos no estarían al mismo tiempo, seguro turnándose de esta hora, pero cuatro grupos de seis, de cuatro, 16 soldados. Pero ¿qué pasó? Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, ponte pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Oye, pero tenía guardia al lado de él y ni cuenta se dieron. El ángel le dijo: ponte ropa, cíñete bien y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. En otras palabras, el ángel hizo que el cuerpo se transfigurara, se transformara en un cuerpo que podía atravesar paredes. ¡Aleluya! Eso significa, es como si el Señor me dijera ahora mismo: sal de inmediato de este lugar y que todo esté cerrado, y que de repente yo voy a salir y está cerrado, y que yo traspase la pared sin que nada me lo impida, aún siendo mi cuerpo físico. ¿Quién hizo eso? Un ángel. Eso parece solamente como ciencia ficción, pero los testigos están aquí. Los testigos, no solo los cristianos, varón, los guardias que se vieron en feo cuando, ¿y cómo usted le dejaron salir? Herodes, cuando le pregunta, ¿y cómo se pudo? Pero jefe, ellos ni le creían, Herodes ni le creía a los guardias. ¿A usted lo duda? Pues pregúntele a los guardias, porque los cristianos se pudieran inventar esa mentira entonces. Pero pregúntele a los guardias si ellos no pagaban con su vida cuando un preso se escapaba. ¡Gloria a Dios! Porque la iglesia estaba abierta. La iglesia estaba abierta. Una iglesia abierta no está con chisme, una iglesia abierta no está con pastor pensando en cosas materiales, una iglesia abierta no se turba, aunque haya inconvenientes, aunque tenemos que pagar cosas. Yo estoy feliz, yo estoy tranquilo, porque una iglesia abierta tiene gente comprometida y tiene un Dios comprometido con bendecir. El banco dará facilidades, pero una cosa yo sé, usted que está comprometido, atención a los hermanos comprometidos con esta casa, cuento con usted. Sabemos que seguimos adelante, pero no solamente para ofrendar, no, para darle a los demás. Es una hora, nosotros estamos reparando un fondo de ayuda social, amado. Tenemos un pequeño fondo de ayuda social que lo estamos poniendo en práctica en este momento, porque la iglesia no está cerrada. El ángel va, saca a Pedro de la cárcel. Saliendo le seguía, no entendía qué pasaba. Pasó la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos el ángel y Pedro pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro, volviendo en sí, cuando Pedro se ve fuera de la cárcel, ahora que entiende, dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Aleluya! Ellos esperaban burlarse de Pedro, y el que fue muerto fue Herodes. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Cuando ya le entiende que yo estoy suelto, ¡aleluya! ¡Estoy libre! Esa expresión ahí es que ahí que yo me imagino como lo dijo con gozo: estoy libre, y me ha librado de la mano de Herodes. Y entonces, cuando se entendió todo esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia estaba abierta, orando. Este es un tiempo de clamor. Este es un día clave para orar, para interceder todos estos días, porque la oración no está presa.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta. Lo que pasó ahí parece de comedia. La muchacha oye una voz parecida a la de Pedro, abre la puerta y dice, pero es Pedro, y en lugar de dejarlo entrar, cierra la puerta y se va a decirle a los muchachos. Esto parece de comedia, ¿verdad, Roberto? Esto parece una comedia. Abre la puerta, no lo deja entrar. Va y le dice la nueva a los demás, que no le creyeron. Dice, estás loca. Pedro no puede estar suelto de ninguna manera. Estaban orando por un milagro. El milagro se produce y ellos no creen que el milagro se ha producido. Eso se parece a los tiempos en que yo oraba por sanidad, pero no creía que Dios me podía usar en sanidad. Creía que yo no tenía el poder. Yo he orado por muchísimos enfermos y han sido sanados. Y por otros que no han sido sanados. Pero ¿y cuál es el problema? La orden la da Dios, es el que determina. No tengo falta de fe para orar por cualquier milagro. No importa el tamaño de lo que sea. Que se produzca el milagro, yo no lo sé, lo sabe Dios. Pero he visto milagros, decenas de milagros producirse. Y repito que hace solo unos días, producto de este coronavirus, yo también recibí un milagro, porque pareciera que lo que parecía raro, de repente se desapareció de mi cuerpo hace solamente 2 semanas. ¡Gloria a Dios! La puerta del patio salió a escuchar esta muchacha. Ellos dijeron, ¿estás loca? Ella aseguraba, sí, es Pedro. Ellos decían, es su ángel. Oye, es su ángel. Oye, Roberto, ¿tú te imaginas que yo estoy orando por este cojo y de repente se sana? Y yo digo, no, es que él se hacía el cojo. No, él era cojo de verdad. Aleluya. Ah, es su ángel. Mas Pedro persistía. Oye, era un momento de desconcierto que había aquí. Era un desconcierto. Mírenlo ahí. Pedro llamando, ábranme. Y allá diciendo, no, es un loco, tú estás loca. Es un ángel de Pedro. No, soy yo, ábranme. Aleluya. Oh, cuánto me gustaría tener esta iglesia llena de gente para danzar y glorificar el nombre del Señor. Para ahí en su casa de un gloria a Dios. Vamos, de un aplauso. Y los que están dando aplauso, escríbame para que de nosotros veamos. Nosotros estábamos aplaudiendo, no a mí, a lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal, cállense, porque era un desorden. Pedro, cada uno voceando, Pedro, eres tú. Y él le dice, cállense, no hablen por turno. Además, tenían que tener cuidado de que no lo fueran a apresar de nuevo. Y entonces, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Y sabe qué? Cuando Herodes se enteró de este asunto, interrogando a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Lo mandó a matar, porque así que si usted duda, si usted dice que esto es una fantasía, pregúntele a esos testigos que dicen que fueron asesinados los guardias por dejar escapar, porque no le creían. ¿Cómo le van a creer? ¿Cómo le voy a creer que él se fue así? Mire, idiota, tú eres loco, ¿a quién tú vas a agarrar con eso? Pero ese es el Dios a quien nosotros servimos cuando la iglesia está abierta. No hay cosa que se pueda, que no se pueda. No hay milagro que no se pueda producir. Y Herodes, este que estaba enojado, a poco después murió comido de gusano, porque dio unas palabras, se escondió por la vergüenza, pero luego salió y dio unas palabras y aceptó que la gente le dijera voz de Dios y no de hombre. Y Herodes Agripa murió comido de gusanos. El que esperaba hacer show con Pedro, resulta que él fue el que murió afectado por gusanos. Voy terminando el mensaje, pero quiero otro personaje para hablar de iglesias, de templos cerrados y de iglesias cerradas. Un templo cerrado y una iglesia cerrada lo representó Jonás. Jonás representó un templo cerrado y una iglesia cerrada. El templo era él, la iglesia era él,
En este momento, cuando Dios llama a Jonás para ir a salvar a Nínive, el templo físico no estaba, pero la iglesia era Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Huyó. Jonás cerró el templo y la iglesia, le puso candado, terminó las transmisiones de WhatsApp y de todo, y dijo: esto no es conmigo. Me mandó el Señor a ir a Nínive, pero yo me voy a Tarsis, yo me voy a Punta Cana a disfrutar de los hoteles, yo voy a otro lado. Estoy bromeando, saben ustedes, ¿no? Y se va, pero ¿qué pasa? Que en esa situación, cuando está huyendo, por poco se mueren, se hubieran podido morir todos los que estaban en la embarcación. Pero yo quiero sacar varias enseñanzas aplicativas de esto. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En otras palabras, la iglesia estaba cerrada, estaba dormida. La iglesia era Jonás. Todos, ninguno conocía a Jehová Dios, ninguno servía a Jehová Dios, solo Jonás. Sin embargo, Jonás estaba dormido porque había tempestad y este hombre estaba en el limbo, estaba desconectado. Óyete, por Dios, la iglesia no se puede desconectar de lo que le pasa a la comunidad. La iglesia tiene que estar identificada. Por eso, cuando muere un vecino, inmediatamente tenemos que unirnos a él. Cuando hay crisis, tenemos que unirnos. Y más todavía que todos eran víctimas. El mismo Jonás no estaba en otro lado, él estaba en el barco. Si se moría, se moría él también. Pero él estaba indiferente, como que nada había pasado. Ellos estaban clamando cada uno a su Dios. Y estos hombres nos dan muchos ejemplos a la iglesia. Quiero sacar algunos ejemplos que le dan a la iglesia esa gente, esos marinos de esa embarcación. Jehová hizo levantar un gran viento. Los marineros tuvieron miedo. Y el patrón de la nave se le acercó a Jonás, que estaba dormido, y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Oye, el impío estaba haciendo mejor papel que el Hijo de Dios. Clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Despierta, iglesia. No tiene que venir el gobierno a darnos alimentos para darle a la gente. Yo la cojo, los alimentos que me dan, yo no condeno eso. Pero nosotros no estamos de brazos cruzados. Nosotros tenemos también manos para levantar ayuda y para sembrar y conseguir que la gente coma y que la gente reciba medicamentos. Nosotros también estamos abiertos, porque de los tres panes que yo tengo, yo estoy dispuesto a dar dos o uno. Y con eso, en el nombre de Jesús, echamos para adelante. Pero Jonás estaba dormido, y este dormilón fue reprendido. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suerte. Ay, ahí se complicó la cosa. Yo, que hubiera sido Jonás, yo hubiera... Ay, dañó el mensaje. Ay, mamá, van a echar suerte a ver sobre quién cae, para saber cuál es el culpable de esto. ¿Por qué? Las tempestades eran normales. Sí, pero ellos entendieron que el clima estaba bien. Se ve que ellos sabían que no había alteración de clima, y por eso se fueron. Sin embargo, en el alta mar vino esta situación cuando todo estaba bien. En otras palabras, el Señor los estaba dirigiendo. Le dio la idea al Señor, al capitán: vamos a echar suerte a ver sobre quién es el culpable. Eso no fue idea de ellos, fue el Señor, para hacer que Jonás tuviera la lección aprendida. ¿Y de dónde viene? Entonces le preguntan, la suerte cayó sobre él. Y ahí vinieron las preguntas: ¿qué oficio tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y entonces él le explicó que soy hebreo y salí huyendo por él. Él le explicó, porque ellos, ya dice la Biblia que ya él les había explicado, le explicó, y aquellos hombres temieron sobremanera. Oye,
Los hombres inconversos que estaban ahí, no necesariamente impíos, los que no eran creyentes en Jehová, no eran necesariamente impíos. Estos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová, pues eso lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Óyete, ya descubren que el hombre eres tú. ¿Qué haría? Ahora yo le quiero hablar a los compañeros evangelistas y demás que estén acabando con otros pastores y compañeros. Si se descubre ahora que hay un mal sobre esta ciudad que ha venido por causa mía, solo yo, este que está aquí, ¿qué harán ustedes, compañeros? Le celebrarán: qué bueno, pues que acaben con Alberto, porque es el hombre por el que vino este desastre. Acabemos con él, tírenlo al agua. Ellos no querían hacer eso. Aun cuando Jonás dijo: tírenme al agua, ellos siguieron luchando hasta ver si podían lograr que el barco llegara a la orilla. En otras palabras, la actitud de estos hombres fue mejor que la de muchos hermanos cuando se meten a entrar en discusiones estériles y en competencias innecesarias y poco sabias. Ellos le dijeron: ¿qué haremos contigo? El mal se iba embraveciendo. Y mientras más buscaban la manera de solucionar, más mar, más grave estaba la tempestad. Él le respondió: tómeme, écheme al mar y el mar se va a aquietar. Pero aquellos hombres trabajaron aún cuando Jonás dijo eso. Siguieron trabajando para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos. Oye esto ahora, Roberto, asómbrate, querido hermano. Los que no conocían a Dios, por eso yo digo que yo no soy tan cerrado, que hay mucha gente que cree que solo los cristianos son los que están en su iglesia, congregándose ahí, algunos que somos más malos que otros que no están en los caminos, en la membresía. Estos hombres, aún viendo esto, tomaron a Jonás. Pero oye lo que dice la Biblia, verso 14, capítulo 1 de Jonás. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En otras palabras, entonces que muera él, no nosotros. Pero hicieron todo lo que podrían hacer para librarlo. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, porque vieron que la mano de Jehová paró la tormenta, que tal como el hombre había dicho, así había sido. La iglesia no está dormida. Por eso Richard oraba hace un momento y yo voy a orar otra vez, porque la calma vuelva, que el Señor tome control de esta situación. Tu familia, tu hogar, tu país, tu nación, el mundo entero. Hay una tempestad grave, más grave que la que ellos estaban viviendo. Hay una tempestad que está matando millones de personas, miles de personas, pero que no se sabe hasta dónde puede llegar. Entonces yo quiero terminar con una aplicación acerca de eso. Iglesia, por causa de Jonás, iban a morir todos los que estaban en la embarcación. Por causa de una iglesia dormida que estaba representada en Jonás, todos iban a morir. Contrario a eso, hay un evento que ya no puedo reseñar, pero Pablo fue mandado a prisión y en un barco donde iba se presentó una tempestad y todos se salvaron por causa de Saulo, de Pablo. En otras palabras, todos iban a morir por causa de Jonás, iglesia dormida. Pero en el caso de Pablo, cuando fue enviado a una ciudad en un barco y se presentó una tempestad, iban a morir todos, pero el ángel le apareció y le dijo: no morirá. Y por causa de él, que mantuvo despierto a la gente, motivándole: hey, vamos arriba, estén listos, que el Señor me dijo que no iba a morir, y le fue orientando. Ese es otro tema, luego lo tratamos. Pero por causa de Pablo no murió ninguno de los que estaban en esa embarcación. Amado hermano,
yo te pido, abramos las iglesias. Vamos a abrir las iglesias, no los templos. Vamos a abrir las iglesias. Vamos a abrir el corazón. La iglesia soy yo. Vamos a abrirnos a la palabra. Vamos a abrir los labios para predicar. En las redes, por teléfono, vamos a abrir con hechos. Vamos a abrir orando por los enfermos, pero vamos a orar. Abrir dando una pastilla de las que tenemos en la casa que pueda ayudar a la sanidad también, para que Dios sane por milagro o por un poco de la medicina que yo tenga también. Pero en el nombre de Jesús, la iglesia sigue abierta. Esta iglesia y la iglesia que mis compañeros pastores que nos están viendo están abiertas. Por favor, escríbanos cuáles iglesias están abiertas. Escríbanos en el chat, la iglesia tal, póngale su nombre y díganos, testifíquenos, esta iglesia está abierta. Pero la iglesia no es el templo, usted es iglesia. Y diga conmigo, yo, Roberto Richardson, mi camarógrafo, está abierta mi iglesia, la que yo represento, la que representa a mi hijo Gamaliel, que está en el sonido, está abierta. Todas las iglesias que están lavadas por la sangre de Cristo, que somos nosotros, están abiertas. Y oramos entonces. Queremos agradecer el gesto de los medios que difunden estos mensajes. Tenemos a Extremo Channel, Carlos Pérez Guante ha sido siempre un gran aliado de esta congregación. Y queremos agradecer a Junior Cápsula, como le llamamos cariñosamente, que siempre está técnicamente, nos está ayudando para que esto llegue a través de Extremo Channel. Queremos agradecer a Radio Cielo por esta, que nos ha puesto a transmitir estos cultos, estas prédicas de estos cultos especiales online. Estamos saludando a la gente de la página Cámara del Avivamiento, que representa Roberto Richardson, que es, ¿cómo es? Higüey, ¿cómo así? Hay un canal en Higüey que está, ¿cómo se llama? Bueno, lo ponemos en la publicidad de esta, más tarde. A los hermanos que nos están transmitiendo, soy el pastor Alberto Corporal Reyes, esposo de Loida Tejera, juntos a otros líderes pastoreamos esta congregación en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Les digo, si su templo está cerrado, sepa que este templo también está cerrado, pero que esta iglesia está abierta. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su casa. Vamos a orar. Señor, en este momento estamos declarando iglesia abierta al mover de Dios. Iglesia abierta para estar atento a la tormenta. No nos dormiremos, aunque hay momentos en que nos hemos dormido, no lo puedo negar. Pero en este momento no estamos dormidos. Esta iglesia que soy yo y cada hermano que ha recibido a Cristo está con su vida abierta, con su fe disponible, dispuesto y disponible para que el nombre de Cristo sea glorificado. Exalto tu nombre, Señor, porque tu nombre es grande. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que no tengo ninguna duda de que el Señor puede hacer milagros de sanidad. Mira San Francisco de Macorís, que ya ha llevado la peor parte. Ten misericordia de la iglesia allí y del pueblo en general. Bendice a las autoridades, al ministro de salud, al presidente de la república. Bendecimos a los médicos que están allí. Como uno decía en estos días, el doctor Acevedo, no he atendido a muchos pacientes y ninguno ha fallecido en mis manos, decía el doctor Acevedo de la iglesia Círculo de Oración en un testimonio que vi ayer. Ay, oh Jehová, tú eres grande, tú eres el que nos da poder para poner las manos sobre enfermos. Señor, pero en este momento ni siquiera podemos poner las manos sobre los enfermos, pero tú das la orden y son sanados en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón, rompa las cadenas, liberte los cautivos y sane los enfermos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias a todos, amados. Muchas gracias. Y vamos a deleitarnos cerrando esta fiesta. Les recordamos, oficina de la iglesia en la Doctor Tío número 25. Ahí está cerca del Banco VHD, que aquí queda cerca de la iglesia. Ahí estamos abiertos lunes y miércoles de 9 a 3 de la tarde.
para cualquier donación de alimentos. Vamos arriba, tráiganos alimentos que los vamos a distribuir bien, y tráiganos cualquier ofrenda que sea, que para la vamos a usar con esa finalidad. Y acuérdese, comparta de lo que tiene con alguien y comparta su fe con alguien. Deleitamos al pueblo de Dios con Diezmón Charlie. Dios los bendiga. Contigo Dios ha sido bueno. Conmigo Dios ha sido bueno. En medio de este proceso, sí, yo puedo decir, Dios ha sido bueno. Gracias Jesús. Y quiero cantar esta declaración de gratitud a Dios. Él ha sido bueno, Él sigue siendo bueno.
voy a hacer esta oración. Si hay alguno de ustedes que no conoce a Jesús, ora conmigo ahora, antes de que termine esta transmisión. Y conmigo, Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida. Ayúdame a serte fiel desde ahora y para siempre. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que llames a un pastor, busques a un amigo que sea cristiano, o escríbeme a mi Facebook, búscame Diez Bon Charles en Facebook y escríbeme. Y usted, hermano, te bendigo. Que la gracia de Dios esté contigo. Que la gracia de Dios esté contigo. No te rindas. Esto va a pasar. Dios está en control. Dios te bendiga. Dios te guarde. República Dominicana, es tiempo de creer. Al final de esta crisis saldremos. Al final de este túnel hay una luz. Que Jehová te bendiga.